económicos y las preocupaciones familiares que enfrentan, las empresarias mexicanas demuestran una notable resiliencia. A pesar de las adversidades, deben continuar siendo un ejemplo de fortaleza y perseverancia. La situación del país, la reciente aprobación a la reforma al Poder Judicial y la creciente violencia en la capital de Sinaloa pone a las mujeres empresarias del Estado frente a grandes desafíos. Dulce Ruiz, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, expresó la preocupación que prevalece en las mujeres empresarias de la región ante la reciente discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial, subrayando la incertidumbre que genera la situación actual del país. Finalmente es algo que impacta en la economía de nuestro país, siendo empresarias también, y por supuesto que ha movido y ha generado mucha incertidumbre en otros países. Además, la persistente violencia en Sinaloa y en otras regiones del país añade una capa adicional de dificultad para las mujeres empresarias, quienes luchan por mantener a flote sus empresas en un entorno cada vez más desafiante. Hace falta mayor estrategia para controlar esto rápidamente y no vivir ese miedo y ese pánico que muchas personas están viviendo en la capital de nuestro estado. Cada vez existen más mujeres emprendedoras en México y sus negocios influyen de forma importante en la economía nacional. Datos revelan que el 39% del empresariado mexicano son mujeres. Y de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, un 26% de todas las mujeres que trabajan son emprendedoras, es decir, han montado su propio negocio. Sin embargo, la gran mayoría opera en la informalidad. Desde hace varios años, las mujeres emprendedoras en México tienen un rol cada vez más importante, siendo fundamentales por el gran aporte que realizan tanto a nivel social como económico. Carla Beltrán, Mega Noticias.